Muy buenas tardes, bienvenidos a Majestad Sportivo una semana más. A mi lado, como siempre, mi compañera en esta aventura, Chelo. Muy buenas tardes. Buenas, Jonathan. Bueno, estamos aquí una semana más a traer toda la actualidad deportiva que nos ha dejado este fin de semana del 15 y 16 de octubre, en el cual hemos tenido muchas noticias, hemos tenido que ir rescatando ahora, casi casi a última hora, viendo qué nos entraba en el sumario y qué no. La gente que está atenta a Facebook y a redes sociales ya ha visto el sumario que hemos puesto hace apenas 2 horas con todo lo que tenemos hoy, que no es poco. No es poco. Empezaremos con el fútbol, como siempre, como tenemos acostumbrado cada semana, Jonathan. Y seguiremos después con el fútbol base. Luego seguiremos con balonmano, atletismo. Fútbol sala. Tenemos noticias de ajedrez. Y para acabar, a las 8:30, más o menos, tenemos una entrevista. Tenemos gente en plató, tendremos a los jugadores del Club de Fútbol Sant Jordi aquí en la mesa para hablar sobre todo del derbi que aconteció este fin de semana el domingo en Sant Jordi, el Sant Jordi Vinaròs, un partido que hacía ya, creo recordar, que 3 temporadas que no se disputaba desde que el Sant Jordi bajó de preferente a primera, y este año con el descenso del año pasado del Vinaròs, pues se ha vuelto a repetir el derbi comarcal, y yo creo que es el partido por excelencia que se ha vivido en la comarca en los años que el fútbol tenía tirón y que las cosas iban bien. El Sant Jordi Vinaròs era un partido precedente que atraía muchísima gente. La verdad es que sí, yo estuve en el campo, tengo que decir que había bastante público y bueno, fue un partido divertido, hubo muchos goles, lo pasamos bien y bueno, tendremos también a su... Al entrenador del Sant Jordi, a Santi Forner, nos contará pues proyecto para este año, esta nueva temporada, y hablaremos también, por supuesto, del partido, de este resultado y nada, encantadísima de tener gente en el estudio, ¿eh, Jonathan? Sí, la semana pasada, al final, por circunstancias, no pudimos tener a nadie, que es algo que nos gusta siempre, y la semana que viene tengo sorpresas, Chelo, ya te contaré. Ay, ay, no me pongas nerviosa antes de tiempo, déjalo para el momento. Yo siempre busco cosas diferentes, y la semana que viene tendremos una sección también, la parte de la entrevista, y si podemos, estamos tramitando un poco el tema de tener imágenes de ese evento, no voy a desvelar nada más. Bueno, hablaremos hoy de él, ¿no? ¿O no vamos a hablar de él? No, es algo de momento inesperado, de momento no, todavía no sabes nada, vale, te lo dejo en incógnita. Ok. Pero sí que ya arrancamos, empezamos como siempre, como hemos hablado, que lo que empezó Majestad siempre fue con el fútbol, transmitiendo partidos, y con eso es lo que siempre empezamos. Empezamos con la preferente, el único representante de la comarca que tenemos, que es el Benicarló, Club Deportivo Benicarló, el cual se desplazó a Castellón, a la Ciudad Deportiva del Castellón, y volvió a sucumbir ante un Club Deportivo Castellón B, el cual nos han contado que hizo un gran partido el Benicarló, pero que en acciones puntuales pues el Castellón B consiguió 2 goles, y de ahí esa renta fue suficiente para llevarse el partido, y que el Benicarló al final, pese a estar volcado al ataque, no consiguió reducirlo ni inquietar prácticamente al Castellón. Así que el Benicarló... Una pena, Jonathan, una pena. El Benicarló está en la 14 posición en la tabla, abajo más que otra cosa. La semana que viene se enfrenta al Puchol. Al Pusol. Y bueno, otro partido difícil, ¿eh? Sí, bueno, veremos, ¿no? Al final el Benicarló está empezando la temporada muy, muy irregular, no encuentra de momento el camino a la victoria, 2 victorias en lo que va de temporada solamente, no está cómodo. Nosotros lo que nos cuenta es que los jugadores y que el cuerpo técnico tienen muchas ganas de seguir adelante y sacar esto, pero que en los partidos no se sienten cómodos, tienen esa presión de verse abajo, y al final todo condiciona que cuando sales al campo te meten un gol, estás abajo, empiezas a sufrir y las cosas no te salen bien. De momento, pues bueno, Benicarló está ahora mismo en puesto de descenso. Falta mucha liga, que no se coman la cabeza, por favor, queda que muchísimo. Falta mucho, mucho. Y la semana que viene pues reciben a un Pusol, que no es el Pusol de años anteriores, de verlo en la parte alta y luchando codo a codo con los 3 primeros que juegan el playoff de ascenso, pero que no es un equipo tampoco cojo, es un equipo que va a estar... fácilmente me comentan desde el club, desde Benicarló, que va a ser un club que va a estar entre los 7-8 primeros, al final que va a dar batalla hasta el final,
Y el Benicarló, pues bueno, tiene que hacer de su casa un fortín, empezar a ganar puntos ahí, que no se escapen los puntos desde del Municipal Pichi Alonso, y a partir de ahí fomentar una base de calma, tranquilidad y seguir sumando, porque al final la preferente todos conocemos que es una categoría muy, muy complicada y si empiezas abajo. Muy exigente, muy exigente. Pero bueno, el Benicarló juega en casa, el público tiene que apoyar, tiene que ir al campo y yo creo que los jugadores si ven el campo lleno, esto anima y hace que te dé pues, ese subidón para que en casa no se te vayan los puntos. Esperamos eso, ¿no, Jonathan? Sí, esperamos, lo dicho, que el Municipal Pichi Alonso sea un fortín para el Club Deportivo Benicarló y que empiece a sacar puntos desde casa, que al final es la base. Poco a poco sumar desde casa y de ahí, pues todo lo que se pueda sumar fuera de casa para intentar no descender, es buena señal. Sin duda, sin duda. Vamos con resultados de La primera primera regional. regional. Resultado 1, siempre tenemos dos representantes de la comarca, siempre damos los dos, pero dio la casualidad que esta semana se enfrentaban entre sí, como hemos dicho antes, el Derbi Comarcal. Club de Fútbol Sant Jordi 9, Vinaròs 0. Un Vinaròs, empezamos más hacia la zona de costa, por decir así. Un Vinaròs que ya es colista, solamente tiene 2 puntos. Chelo, ¿tuviste más el partido? Yo vi el partido. La primera parte fue totalmente del Sant Jordi. Totalmente. O sea, sin ninguna duda. La segunda parte, el Vinaròs se despejó un poquito más, ¿sabes? Le costaba mucho, sufría mucho en defensa, pero conseguían sacar algún balón e ir hacia el otro lado del campo. No estaban todo el rato en su campo. Pero claro, tres contragolpes y golazos. Por cierto, hay que decir yo, todos los goles fueron preciosos, pero el de Sergio, capitán, chapó, menudo golazo, una vaselina por encima del portero, hizo lo que quiso, precioso. Nada, no había color. El Sant Jordi se llevó el Hubo uno, partido, el amarillo. el amarillo, sin duda alguna, desde el principio al final. Pero fue un partido bonito para ver, no fue aburrido, a pesar de que solamente marcase el San Jorge, o el San Jordi, perdón. Pero fue un partido bonito, no aburrió, fue bonito. Por parte del Sant Jordi, nada más que decir. Aquí tenemos imágenes del partido que estuvisteis vosotros. La verdad que ayer os desplazasteis hasta Sant Jordi. Había algunos que no podíamos desplazar en la final. Y también he visto las entrevistas que has hecho después. El Sant Jordi, solamente comentar lo que se haga un poco más repetitivo, lo que llevo diciendo prácticamente 4 semanas. Es el mejor equipo de la categoría, tiene sin duda para mí los mejores jugadores. La suma de los que han venido, los que el año Los pasado, refuerzos muy los importantes, que han ¿eh? Muy venido, que el año importantes. pasado vestían la camiseta de esa azul y blanca, es espectacular. Yo sigo diciendo que jugadores como Sergio Espinosa, como Hugo o Bifredo, que estén jugando Primera Regional, yo creo que es un premio para Sant Jordi porque son 3 jugadores que podrían estar jugando perfectamente en cualquier equipo de preferente que esté luchando por cotas altas. Así que eso creo que es mérito tanto de Santi como del presidente del Sant Jordi, que han sabido gestionar o hacer los trámites durante la pretemporada para que esto sea realidad. Y al final se resume en que son, creo que ya son 5 partidos y 5 victorias, en los cuales la semana pasada contamos un 7-0, esta contamos un 9-0, y yo sigo apostando porque el Sant Jordi a lo mejor en marzo ya es campeón de liga a este ritmo. Bueno, pero también que tenga un poco los pies en el suelo, todo hay que decirlo, que estas goleadas no se van a dar en cada partido. Entonces, a los aficionados sobre todo, que con que ganen ya estamos contentos. No, fabuloso que sean partidos como estos, pero que hay que ser realistas, que tantos goles, la diferencia es muy grande, sin duda. O sea, ves al San Jorge jugar y te das cuenta de que hay una diferencia abismal, que tienen una calidad impresionante todos los jugadores que la componen, tanto los del banquillo como los que están en el campo, pero hay que tener los pies en la tierra y no ir paso a paso, como dice Santi, partido a partido. Bueno, yo sigo pensando, sabes que en esto soy poco parcial, por la parte que me toca. Sigo pensando que si las cosas hubieran salido de manera diferente, que es algo que comentamos aquí la semana pasada, tal vez el Vinaròs no estaría en la situación que está ahora. Probablemente
El año pasado tampoco, a lo mejor no hubiera descendido, o sí igual, pero por lo menos no de la forma que se hizo, y que este año no estaría en la categoría en primera regional, pensando en, como dijo su entrenador, en vamos a intentar salvarnos. Se han hecho las cosas mal durante 3 años consecutivos, han ido sumando problemas económicos, problemas deportivos, y al final, pese a lo que gente que me ha dicho que estos 3, 4, 5, no, son 7 creo que jugadores o 8 jugadores de Vinados, que están jugando en San Jordi y no en Vinados. A esta gente lo único que le diría es que primero tienen que dar las gracias a gente que ha estado jugando en preferente gratis, y el año pasado aguantando toda la temporada gratis, y que no han tenido ningún gesto con ellos, y sobre todo en especial, vuelvo a repetir lo de que el capitán del equipo que fue sancionado no tenga ni el presidente, ni la junta directiva, ni ningún socio unas palabras para un jugador que está defendiendo la camiseta de Vinados más de 10 años y que se tenga que ir prácticamente por la puerta atrás a San Jordi y que encima pregunten que por qué se han ido. Yo ahí lo dejo para quien sea. Estoy contigo, Jonathan. Lo que pasa que continuamos con el programa, si no, no vamos a dar abasto. Sí, es un tema que tendríamos que hacer solamente un programa para esto. Sí, yo creo que al final... Es triste lo que ha pasado, es triste la situación actual. Y bueno, ya nos lo dijo el entrenador, que estuvimos hablando con él, que van a hacer lo posible por mantenerse, que va a ser súper difícil, no cuentan con plantilla, la mitad de los jugadores pues no aparecen y es muy complicado. Tiene una situación el Vinaros muy, muy complicada. Bueno, desde aquí ánimo a los jugadores y al entrenador, que son los que menos culpa van a tener de lo que pueda pasar esta temporada. Sin duda. Seguimos, pasamos a los resultados de la segunda regional. Sí, los cuales... No, espera, no hemos dicho con quién juega el San Jordi la semana que viene. El San Jordi la semana que viene juega contra el Benicàssim, que es el segundo clasificado, partido por todo lo alto. Este va a ser un partido, creo yo, que va a poner al San Jordi realmente... vamos a ver realmente el nivel que tienen, porque se enfrentan el primero con el segundo, que en teoría van a ser los dos fuertes de la categoría esta temporada... Y va a ser un partido muy interesante para ver, Jonathan. Yo pienso que el campo del Benicàssim, con lo ancho que es y con lo grande que es, beneficia al juego del San Jordi. Pero veremos. Tú conoces mejor el juego de San Jordi y tú sabes más de fútbol que yo, sin duda alguna. Yo creo que el campo les beneficia. Esperemos que tengas razón, esperemos, porque eso significará una nueva victoria. Una nueva victoria, y si puede ser otra vez por goleada, vamos. El lunes lo comentaremos. Sin duda. En cuanto a la segunda regional, había antes líderes, ya solo hay dos. El Càlig pinchó esta semana en Chert. Y solamente quedan de líderes el Peñíscola, que ganó 1-0 a Salsadella, sufriendo. Un partido muy igualado, pero que al final se llevaron los peñíscolanos, los de la ciudad del Papaluna. Y el Benicarló B, que sigue sorprendiendo a propios y extraños, desde el primero hasta el último del club, pasando a todos los que están en la segunda regional. Sigue de líder, ganó 2-1 al Torreblanca, partido difícil, duro, se pusieron 2-0. El Torreblanca a corto distancia, se apretó hasta el final. Lo único a lamentar es los incidentes que se provocaron después del partido entre los jugadores visitantes, pero triste. Nada más. Así que Benicarló es líder con 15 puntos, el Peñíscola también tiene 15, pero como vamos contando últimamente, las goleadas del Benicarló en las primeras jornadas han hecho que ese golaveraje sea suyo y que sigan ellos de líderes. La semana que viene no tenemos ahora el mismo calendario, pero nos han comentado, sobre todo desde la parte de Benicarló, que sabes que este año tengo más contacto, que el partido que tiene es muy difícil fuera de casa, y que veremos. Al final Benicarló y Peñíscola, junto con el Càlig, aunque se haya descolgado ahora con la DJ esta semana, parece que son los que van a luchar por estar el año que viene en primera. Vamos a ver, por lo menos que sigan ahí y que podamos contar victorias y no derrotas. Sí, y en cuanto ya, hablando ya de fútbol base, los resultados que siempre nos llegan, esta vez, como siempre, son del Benicarló Base Fútbol, son los todos siguientes, tuyos, son aquí, los tengo aquí apuntados. Tuyos. El Juvenil A, que perdió 1-4 contra el Castellón B, un partido que pude ver y que refleja más el resultado de lo que fue el partido. El Cadete A ganó 2-0 a Rafa Lafena, en el campo de Rafa Lafena. El Cadete B ganó 5-0 al Juvelama, en un partidazo de los chavales del principio a fin, ¿verdad? Y vuelvo a decir, ya que son los míos, que estoy orgulloso de cómo está yendo la temporada. El Olímpico Castelló 3, Cadete C 7, primera victoria del Cadete C. El Infantil A, que perdió en su visita a Rafa Lafena 3-0. El Infantil B ganó 7-0 a la Estrella Castellón. Y ya los alevines y benjamines empezaron la temporada y
con victoria del Alevín A contra el Castellón A, Club Deportivo Castellón A, en casa, en un importante partido, victoria, partido, ¿eh? Muy difícil. Muy bonito. Uh-huh. Ganaron 6-3, el Peñíscola le ganó al Alevín B 4-2, el Alevín C ganó en Castellón ante el Tonín B 3-10, el Alevín D perdió en casa contra el Juvel Ama 3-2, el Benjamín A contra el Club Deportivo Castellón también ganó 2-1 en un partidazo. El Alcalá ganó, le ganó 7-5 al Benjamín B. El Benjamín C ganó 1-10 en el campo del Zoda. Y el Benjamín D ganó 2-4 en el campo del Juvel Ama. Estos son los resultados del Benicarló Base de Fútbol. Benicarló Base de Fútbol que en sus categorías de fútbol 8 empezó la temporada, la liga esta semana. Y en cuanto a los de fútbol 11, pues ya llevan 3 jornadas. A destacar el buen trabajo que se hace desde el juvenil A, aunque no esté llegando los resultados. Y destacó la victoria la primera victoria del Cadete C, muy importante para la confianza de los chicos que no habían empezado bien. Así que para mí, para nosotros, la enhorabuena para el Cadete C y ánimo a los chicos de Jonathan, sin duda, de juvenil A, sin duda, que los resultados llegarán seguro. Trabajando, los resultados llegan, no hay que desesperar. Bueno, ¿qué nos toca ahora? Fútbol sala, ¿no? Liga también, Nacional de Fútbol Liga Sala. Liga Nacional de Fútbol mía. Sala. Otra también de las que podéis ver a partir del jueves en La Pisada, pese a los problemas técnicos esta semana, parece... Solucionados, ya está solucionado. Ya está todo solucionado. Ya este jueves saldremos adelante con muchas novedades, con mucha gente con ganas de enseñar otra cara del fútbol sala, otra lectura, y los tendremos aquí en la mesa. A partir del jueves a las 9:15 ya haremos promoción ya entre la página de Maestad y la página de La Pisada. La Liga Nacional de Fútbol Sala en su segunda jornada tiene los siguientes resultados. ¿Qué pasó con el Peñíscola? Cuéntame. Ahora te cuento, más que nada, Peñíscola perdió, sucumbió en campo del Jaén 5-4 en un partido en el que los de Cani no se sintieron cómodos. Es un pabellón difícil por muchas cosas. No entró el equipo, entró bien el equipo, la verdad que consiguió marcar enseguida, pero un despiste les hizo el empate. Se pusieron 2-1, les empataron justo a 8 décimas del final de la primera parte, de la bocina. Y la segunda parte, pues en 3 buenas jugadas de Jaén, se pusieron 5-2. Y ya con porteo jugador Peñíscola consiguió meter 2 goles. Tuvo la última a punto de meter el 5-5, pero no salió. Es un partido, es el primer partido que pierde entre pretemporada y la liga. En 10 partidos es el primero que Peñíscola no gana o empata, es la primera derrota. Y la verdad que las sensaciones no fueron malas. Al final... Se sabe que todos los campos, todos los pabellones en la Liga Nacional de Fuerza son difíciles. Jaén, igual que esta semana que se va a Santa Coloma, están marcados con una flechita como partidos difíciles. Complicados. Y pabellones complicados. Y seguiremos las evoluciones. Vemos las imágenes del día del Barça. Será un partido complicado. No me cabe ninguna duda que este sábado en Santa Coloma. Además, ambos equipos vendrán de jugar Copa. Peñíscola, que se va a Castellón, juega contra Bisontes Castellón el miércoles a las 9, con entrada gratuita y autobuses que ha puesto el club para todos los aficionados que se quieran desplazar a Castellón. Desde la página del Peñíscola Fútbol Sala y a través de los vídeos de Facebook que subimos hace una semana, están cómo apuntarse y cómo conseguir esas entradas y esos espacios de autobús. Así que todo el que quiera desplazarse a Castellón está bienvenido. Hombre, haría muchísimo que la afición se... acompañe al equipo para ese primer partido de Copa, ¿no? Es a partido único, son 16avos de final. El año pasado recordamos que llegó hasta cuartos de final, donde lo eliminó el Barcelona. Así que este año el objetivo está también ahí. Esperar que se vuelva a hacer una buena Copa y a saber dónde se llega, que al final son 5 partidos en los cuales pues ganan un título. Sin duda, sin duda. Pues nada, ánimo a la afición para que se apunten en estos autobuses, se reciban estas entradas y puedan ir a ver este partido. De resultados de la segunda jornada, son los siguientes: Levante 3, Zaragoza 3, Magna Gurpea 4, Jumilla 1, Palma Futsal 6, Aspil Vidal 1, El Pozo de Murcia 2, Catgas 5, que es creo que el resultado más sorprendente de la segunda jornada, Balsa 5, Cartagena 4, Movistar Inter 7, Burela 1, Jaén 4, Peñíscola, Jaén 5, Peñíscola 4, como hemos recordado, y el Santiago Futsal 4, Gran Canaria 3. El Barça volvió a sufrir en este partido, esta semana. El Barça volvió a sufrir, no ha encajado el partido en ningún momento. Incluso a falta de 3 segundos, Cartagena tuvo un palo en el cual podía haber llevarse un botín, un puntito de la pista del Palau.
En un Barça que no ha empezado bien, no se les ve seguros, no se les ve compenetrados, pero que al final creo que ya lo analizaremos aquí el jueves, que creemos que es probablemente la mejor plantilla que hay ahora mismo en la Liga Nacional de Fútbol Sala. Y la clasificación, solamente destaco que Movistar, Palma, Santiago y CatGas son los líderes con 6 puntos y que el Pozo solamente tiene un punto y está, pues eso, un punto por encima del descenso. Es lo más destacable ahora mismo de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Peñíscola es noveno con 3 puntos, pero los mismos que tiene Jaén, los mismos que tiene el Barça, así que en principio la lucha va a estar ahí. Nada, que el resto lo dejamos para el jueves, el programa La Pisada, no Para se la pisada. olviden. Aquí estamos viendo los mejores goles de la semana. Estos son de la primera jornada todavía. Los resúmenes y los goles, mejores paradas y las mejores jugadas de la Liga Nacional de Fútbol Sala las tenemos aquí el jueves. Son para la pisada. Para la pisada, ¿no? Y pasamos ahora al balonmano. Los resultados del club de balonmano Vinaroz, en el cual tenemos que lamentar nuevamente la derrota del Vinaroz. Pues sí, el Vinaroz perdió 28 goles a 30 con el Juan Cornelius. Juan Cornelius. Sabes que veo mal, Jonathan, y Tenemos a Chelo sin gafas tengo y que mirar bien, bien. Y bueno, pues han empezado un poquito flojos, ¿no? No esperábamos sí, la primera semana hablamos aquí de que esperábamos que ver al Vinaroz otra vez en fase de ascenso y otra vez con las camas de Maestrat presentes, pero de momento no acaba el equipo de arrancar. Sí que es verdad que queda mucho y que las expectativas vuelven a ser las mismas, vuelven a ser muy altas. Empezó la liga en cadete infantiles, los cadetes que ganaron con solvencia 32-20 al Alqueries. Sí, señor, aquí sí que ganaron. Y El infantil. el infantil 8-6 contra el Nules, que también se llevó el partido, bien, bien por los chicos. O sea que bueno, a excepción de los seniors, que les está costando un poquito, pero creemos Sí, que esto va a ser cuestión de nada, de un partido o dos más y ya estarán al ritmo que necesitan. de coger mecanismos. El senior la semana que viene se enfrentan al Benimaclet, A Benny Maclet. sí, lo he dicho bien, yo los nombres ya sabéis que tengo un poco de problema con ellos. Los cadetes se enfrentarán al Betchi y los infantiles también al Betchi, al Sí, mismo. se desplazan los dos a Bechi. O sea que les toca jugar fuera, vamos a ver cómo les va, pero bueno, de momento han comenzado ganando, que es lo que importa, Es lo ¿no? importante, empezar ganando para coger buenas sensaciones y seguir para adelante. Vamos acelerando un poco, que nos estamos ahí comiendo Sí, tiempo de porque tenemos que hacer entrevista. una medio pausa antes de que entren nuestros invitados. Bueno, nos toca el atletismo, El atletismo. el 5K de Benicarló, que se ha celebrado este fin de semana. Sí, se celebró el sábado y los resultados en categoría masculina. Primer puesto para Néstor Altaba, segundo Guillem Segura y tercero Daniel Ramia. En la categoría femenina, Marta Lluch fue primera, segunda Pilar Herrero y tercera Andrea Cabré. Esos son los resultados del 5K de Benicarló, del atletismo, que también vamos a seguir muy en profundidad en Maestra Televisión. Y También. la última que tenemos de ajedrez, Chelo. Ajedrez, esto es nuevo, porque no teníamos noticia nunca de. Sin embargo, nos la han pasado y la vamos a decir, por supuesto. Se ha celebrado este domingo, tuvo lugar la primera ronda del torneo de tandas cortas, que yo tengo que decir que no sabía lo que era, pero ya me lo han explicado y más o menos pues lo he entendido. Consta de 38 jugadores. Y se compone pues de tres clubes de la comarca, el Benicarló, el Alcalá y el Vinaroz. O sea que estaremos pendientes pues para los resultados que vayan surgiendo, pues para poder contárselos, ¿no? Sí. Es bonito un deporte nuevo, además tan llamativo como es el ajedrez, que pues realmente la gente que le gusta este deporte pues es gente que normalmente no tenemos En el plató. costumbre ni hablamos de deportes así. Pues es bonito poder dar una noticia de ello, ¿no? Sí, y esperamos, antes de hacer la pausa de 5 minutos antes de la entrevista, recordar que todo el mundo que quiera salir en la mesa, igual que ha sido esta semana el ajedrez o el atletismo de Benicarló, nos tiene que enviar un mensaje a través de Facebook o a través del correo electrónico, y ahí nosotros recogemos todos los resultados y los diremos aquí en la mesa de Maestra Televisión. Así que ahora, en 5 minutitos, continuamos en la sección de la entrevista con los jugadores del Club de Fútbol Sant Jordi y con su entrenador. Así que, Chelo, Ahora volvemos. hasta ahora. Hasta ahora. Hugo, que tengo dos.
Thank you.
Jonathan, ya tenemos aquí a nuestros invitados. Hemos vuelto. Ahora, ¿los presentas o los presento? Bueno, yo a Hugo lo tengo que presentar yo, por favor. Ya sabes que para mí ha sido uno de los jugadores siempre que más me ha gustado cuando ha estado en el Vinaròs. Ahora que está en el Sant Jordi me va a gustar exactamente igual porque considero que tiene una calidad impresionante. Pues tengo el gusto de presentarles a Hugo Espinosa, que está esta noche con nosotros. Gracias por venir, Hugo. Gracias a vosotros por la invitación y, bueno, siempre que me llaméis, pues si puedo, aquí estaré. Muy bien. Y aquí al lado de Hugo está Dani. Buenas noches. Bienvenido también. Igualmente. Muchas gracias. También es jugador del Vinaròs, de categorías inferiores, en el Vinaròs B. Llegaste a debutar ya con el primer equipo aquel año, si no recuerdo mal. Así que también otro partido especial, ¿no? Sí, hombre, claro, contra el Vinaròs era la primera vez que jugaba y un partido especial porque es mi pueblo, contra mi pueblo. Pero bueno, 3 puntos más. Bueno, ahora que tengo aquí a Hugo, al final, siempre que te llame vas a estar, año y medio para que vengas. ¿Año y medio? Año y algo. ¿No has recibido esa llamada? Pero bueno, va. También, partido especial, un poco de todo lo que... Bueno, sí, más que nada por la manera que personalmente yo salí de allí, que no era la que a mí me hubiera gustado. De hecho, no me hubiera gustado salir, pero bueno, se dio la circunstancia que se dio. Estuve parado el año pasado, no, tampoco me quería retirar así, y este año, pues mira, pues conozco a Santi, conocería bastantes jugadores de allí, y el proyecto que han hecho, pues la verdad que es un buen proyecto, y visto lo que había aquí, pues bueno, con ganas de estar otro añito más jugando y por lo menos compitiendo. Dani, el año pasado os quedasteis a las puertas de poder subir a preferente. Yo creo que esa espinita en el equipo ha quedado clavada, ¿no? Este año ya no se nos puede escapar. El año pasado fueron solo 2 puntos, por un simple partido, que en vez de empatarlo ganáramos, hubiéramos subido de categoría, pero bueno, fue errores puntuales nuestros, y este año a por todas, a subir sí o sí, como dice el presidente. A subir sí o sí. Yo tuve el gusto de hablar con el presidente del Sant Jordi, y la verdad que está clarísimo la idea que hay en el equipo. Hay que ir a preferente. Sí, sí, no hay otra opción. Y estáis en ello. Este principio de temporada es fabuloso. Estáis marcando goles, estáis ganando partidos, con diferencia de los equipos contrarios. ¿Se malacostumbra un jugador cuando pasa esto? ¿O realmente es que la plantilla da para esto y más? Hombre, yo creo que la plantilla... es una plantilla muy competitiva que puede jugar cualquiera, los que van convocados, los que no, los que son titulares, y que este año, a ver, no nos vamos a pasear con estos 5 partidos, pero si damos el máximo, pues se nos hará mucho más fácil para seguir en esta racha. Hugo, ¿cómo te sientes tú que vienes de la preferente, aunque el año pasado fue, entre comillas, algo diferente? Bueno, yo el año pasado directamente no jugué, fue año sabático. Pero sobre todo se nota en el árbitro. Un árbitro sin líneas, la verdad que al árbitro se le hace muy difícil. Y es que, a ver, cualquier toma de decisión, sobre todo los fueras de juego, para un árbitro es casi imposible. Si ya a un línea le cuesta mucho, a un árbitro pues muchísimo más. Y luego, pues sí, en la calidad pues también se nota bastante. Pero bueno, nosotros tenemos nuestro objetivo y a mí los demás equipos o como sea la categoría, pues bueno... mi objetivo es estar solo este año en esta categoría y al año que viene pues estar donde yo creo que mínimo se merece Sant Jordi. ¿Te está costando acoplarte a la categoría? O, el que sabe jugar al fútbol le sobra acoplarse, bueno, le sobra todo. La verdad que los campos, de momento los que hemos jugado, tampoco se alejan mucho de los de preferente, más o menos los campos donde jugamos nosotros césped natural, que a mí me gusta más, por ejemplo, jugar en césped natural. Pero bueno, la categoría en sí, pues el nivel baja bastante y a ver, pues acoplarte. No me ha costado mucho, también conocía la mayoría de los jugadores, pero bueno, pues es la categoría en la que estamos ahora mismo y es la que toca. Yo ahora después entraré a los jugadores, pero... Jonathan, hablando del árbitro, claro, gente como Dani, como yo, hemos jugado siempre con un árbitro. Hugo viene de jugar segunda vez, tercera, preferente, siempre ha jugado con Linieres. Pero bueno, Dani, ¿esta es tu tercera? ¿Cuánta temporada en Sant Jordi? Esta es la tercera, este es el tercer año que estoy ahí arriba.
y has visto la evolución del club desde estos 3 años. Pues sí, el primer año que subí quedamos cuartos, el siguiente año terceros y este año pues ya aspiramos a ganar la liga, de subir. ¿Quién crees que es el rival vuestro en principio para ascender? Porque se habla de Benicàssim. Para mí más que el Benicàssim, el Sivarsos, que son los que yo veo que tienen una plantilla, ya un bloque de hace años, que son amigos entre ellos y técnicamente son buenos y juegan bien. Es el rival, yo creo, que más duro. Y en cuanto a plantilla, así que ya entro al tema. ¿Tú habías jugado ya con alguno de los que han subido desde Vina 2? Fichajes estrella, ¿no? De categoría. Hombre, hemos traído a Hugo, Wilfredo, a su hermano, a Espi, Fone también, que lo hace muy bien, a Leis, y muy buenos jugadores, que hay que decir, ya simplemente ven al campo a verlos y los verás. La facilidad con lo que se ven los resultados, 9-0, 7-0, 0-5, al final en el campo, yo creo que cuando vais 3-4-0 estáis, os divertís, ¿no? A ver, el primer partido ganamos 2-1 y parecía como que mal, 2-1, a ver, son 3 puntos igualmente, pero la sensación que tenías al entrar al vestuario era como si no ganas 5-0 ya es un desastre, porque parece que también tenemos que ganar todos los partidos 5-0. Yo creo que lo de ahora tampoco va a ser, porque lo de ahora es un poco surrealista, yo creo que tampoco puedes ganar todos los partidos 7-0. Ojalá me equivoque, pero bueno. Yo creo que va a ser muchísimo más normal pues ver un 3-1, un 3-0, un 2-0, algún día empataremos, otro a lo mejor perderemos, espero que no, pero lo de ahora yo creo que tampoco se va a dar durante toda la temporada. Sin duda. Yo hablaba con Santis y bueno, él me decía que confía plenamente en todos los jugadores, que considera que es un privilegiado la plantilla que tiene. ¿Qué pensáis vosotros de Santi, ahora que no está, antes de que venga? No sé, yo es el tercer año que estoy con Santi, a mí me parece un buen entrenador y sobre todo una gran persona. Que a estas categorías, pues, es más importante casi llevarte bien con el entrenador y que él te aporte las cosas, te diga las cosas bien, tal, que el simple hecho de que esté en... No me sale la palabra ahora. De que esté en... Te has bloqueado, no pasa nada. ¿Qué piensas tú, Hugo? Bueno, a ver, yo es el primer año que estoy con él, el de entrenador, y bueno, el mejor que la categoría no la conoce nadie. Entonces, este año también le han puesto una gran plantilla. Sobre todo lo que más complicado creo que va a tener es que la sepa gestionar. Gestionarla, ¿no? Pasa que como se hace enseguida con los jugadores, tiene un trato muy cercano, pues enseguida el jugador pues se hace con él y él se hace con el jugador. Y tampoco se tiene que complicar mucho, yo creo. La plantilla es la que es, él conoce la categoría, sabe perfectamente lo que quiere, cómo se tiene que jugar. Y yo creo que es un muy buen entrenador para estas categorías. Vosotros realmente lo conocéis no ya solo como entrenador, claro, sino que lo conocéis personalmente de aquí, de la zona de Vinaròs, uh-huh. O sea, ya como persona lo conocíais. Claro, eso me quería referir, que es una persona que tienes confianza con él y él te da un trato muy bueno y le puedes decir las cosas igual que él te las dice a ti. Claro. Y eso es muy importante. Eso es importante. En el caso de Hugo, encima estuvo entrenando en la escuela de Santi 3 años, 4. 3 años y en los campus, yo del día a día lo conozco sobre todo, entonces yo tengo mucha confianza con él para cualquier tipo de cosa, para, da igual, temas de entrenamientos, de partidos, hablamos mucho y la verdad que pues lo que decimos, se puede hablar de todo con él y la verdad que eso es importante para un jugador. Sin duda. Ya que no está también decir que es un loco del fútbol, Santi. Bueno. Siempre tiene la cabeza en el fútbol. No desconecta. Yo creo que le vendría bien también desconectar. Solo piensa en el fútbol, solo piensa en ello. Sí, sí, sí. Sí. De las nuevas incorporaciones, Dani, ¿qué jugador dirías tú? Jolín, qué guay que está con nosotros porque aporta tantísimo. A ver, tampoco me voy a quedar solo con uno, es que no me gusta, es más ya, el equipo. Ya has hablado en general, has dicho que todos... Está claro, por ejemplo, que Hugo tiene una calidad técnica superior a esta categoría y disfrutas jugando con él, por ejemplo. No es porque esté aquí al lado, ya lo sabemos. Yo qué sé, también me hace ilusión jugar con Wilfredo, que también es muy amigo mío y muy buen jugador. No sé.
En general están saliendo bien los fichajes, ya se ha visto. Y ha dado al equipo pues más nivel competitivo. Con Bifedo se ha llevado bien ahora y años atrás cuando vivían juntos también. Que se ponían de acuerdo en muchas cosas contra Alex, que está ahí, contra mí también, en el piso que vivíamos. Eso es verdad. Bueno, y hablando de sobre todo el feeling, ¿no? No es lo mismo que te vengan jugadores que te digan, pues este viene de Castellón, o este es de que han fichado del Traiguera, o en tu caso que te digan, hemos traído 5 de la Zápita y 2 de Valencia. Cuando te viene un equipo o unos fichajes que se acoplan al equipo, no es que se acoplen bien, es que todo el mundo os conocíais. Es que es eso, el conocerse, el saberse, el llevarse bien unos con los otros. Eso te aporta un plus, te hace todo más fácil. El equipo es una piña y te hace todo más fácil. ¿Y tú? Sí. ¿Te has llevado un poco el bloque? Sé que ha sido parte importante de las negociaciones de que gente como Bifedo, como tu hermano, acabaran en San Jordi. Y al final, cuando llegas a este equipo, a San Jordi, y te acoplas, tienes una base bien conocida, ¿no? A ver, está claro que yo cuando voy a un equipo, lo primero que me fijo es en la plantilla que hay, el entrenador, la gente que compone el equipo. Y si falta alguna cosa y yo puedo aportar a gente que conozca y que sé que encima, sobre todo, va a rendir en el campo y sobre todo también fuera del campo porque los conozco, pues si yo puedo echar una mano en ese sentido, pues a ver, con 20 años no, pero ahora ya con mi edad yo creo que con 25, ¿no? Claro, con 26 años creo que puedo dar mi punto de vista y más pues conociendo al entrenador. Y siempre que juegues con gente, que encima fuera del campo seas amigo, pues es muchísimo mejor. Bueno, tenemos también las entrevistas que hiciste tú en el campo. Sí, creo que nuestro técnico ya nos las montará. La verdad que, mira, ya las tenemos en pantalla. ¿Qué equipo se espera para esta temporada? Recién comenzada la liga, de momento las cosas no van como se quiere, pero ¿qué esperáis? Pues de momento el proyecto que surgió ha sido última hora y con chavales que estaban sin equipo y gente de Vinaroz. Gente joven, tenemos un niño que tiene 17 años y está jugando aquí con nosotros porque nos falta gente. Y nada, el proyecto era empezar la temporada e intentar poco a poco ir creciendo y trabajando para ver si somos capaces de mantener la categoría. Es la realidad, o sea, no podemos aspirar a más a día de hoy. El objetivo es ese, mantenerse en la categoría, preparar equipo para la próxima temporada, supongo, con tranquilidad, pero lo importante es quedarse en esta categoría. A ver, el primer objetivo nuestro era poder competir, porque faltando nada para empezar la liga no teníamos jugadores, empezamos la pretemporada muy tarde y la verdad era que no desapareciese el club. Ahora, una vez hemos empezado la temporada, y el objetivo es intentar competir lo mejor posible y a ver si somos capaces de ir creciendo y poder mantener la categoría. Ese sería el objetivo. Es complicado para un entrenador cuando te encuentras pues un equipo en estas circunstancias, supongo. Complicado es mucho porque las circunstancias en las que se ha hecho la plantilla, las circunstancias en las que se ha empezado la liga, pues son complicadas, pero bueno, nos ha tocado esto y tenemos que trabajar para ir poco a poco mejorándolo. Los jugadores con los que contáis, el ánimo está bien, están ilusionados, saben que está muy difícil, pero... A ver, son chicos que una plantilla joven, hoy por ejemplo faltaban 8, y es un equipo, pues eso, es joven, gente que siempre ha querido jugar en el Vinaroz, pero por las circunstancias no ha podido jugar, porque Vinaroz hasta la fecha pues tenía equipos de más calidad y ellos no han podido jugar nunca en el equipo, pero son gente del pueblo, joven y que quiere ayudar a mantener el club, porque si no hubiera sido por estos chavales, el Vinaroz hubiera desaparecido este año. Entonces pues hay que darles las gracias y animarlos a que continúen porque realmente pues están dando ahí el callo porque continúe el club, sí. ¿Verdad? Ellos hacen lo que pueden, o sea, lo que pasa es que pues tenemos deficiencias, nos falta calidad, nos falta experiencia, nos falta muchas cosas, pero bueno, bastante están haciendo los chavales de dar la cara día a día y poco a poco, hombre, hoy era un partido trampa, porque realmente la diferencia de plantillas es abismal. O sea, no se puede competir contra un equipo así en nuestras circunstancias. Pero bueno, estamos en la misma competición, hemos pasado el trámite y ¿qué pasa el siguiente? Bueno, ha habido ráfagas de partido que yo he visto alguna... por ejemplo, en defensa, a pesar de tantos goles,
tengo que decir que el Vinaroz sacaba muy bien el balón de su campo, que es un punto, supongo que hay que trabajar, sí, muchas cosas. Hay que trabajar más. A ver, realmente sí ha sido una goleada, pero ha habido muchos fallos personales en jugadas que te marcan y la diferencia. A lo mejor con un poquito más de concentración y un poquito más de experiencia, 4 o 5 goles los podíamos haber evitado. Es así. Bueno, pues te toca trabajar duro en ello, sí, y nada, ánimo, partido a partido. Sí, no, partido a partido y a trabajar, no nos queda otra. O sea, tenemos lo que tenemos y lo sabemos, o sea, lo sabemos, y poco a poco pues a trabajar. Pues nada, todo el ánimo desde nuestra parte y a seguir adelante. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ya tenemos aquí al entrenador del San Jordi, Santi Forner. Gracias, Santi, por estar con nosotros. Ya sé que vienes corriendo, que vienes hecho una moto porque tenías una reunión y de la escuela, te sí. lo agradezco de verdad de que hayas podido venir, aunque no. sean unos pocos minutos. Santi, yo voy a ir directo al grano. Porque, me parece muy bien. ¿Por qué no festejaste los goles ayer de tu equipo? Bueno, es una pregunta un poco difícil, la verdad. Pero bueno, pues yo creo que un poquito por deferencia, como hizo algún jugador más por el pasado blanquiazul, por decirlo de algún modo, y en otra pues porque hubo un momento en el partido en el cual, pues te tengo que decir que yo ya no me sentía muy a gusto, ¿vale? A gusto en el sentido de que cuando un equipo ya le ganas por este número de goles, pues ya sea el Vinaroz, sea quien sea, pues sí que te da alegría que tu equipo esté ganando y que gane bien y más jugando bien, pero ya no tanto pues el llegar a un punto en el cual se podría empezar a hablar ya de incluso humillación de cara al equipo rival. Yo sí que tengo una pregunta también. Con todo lo que se ha conocido de Vinaroz contigo y tal, ¿era un partido también un poco más sentimental, un poco más especial? Pues era un partido más sentimental, pero en otros tiempos lo hubiera sido mal, porque es un Vinaroz Club de Fútbol que tiene el mismo escudo, tiene los mismos colores, tiene algo de lo que ha sido en mi pasado y en el de muchos jugadores incluso, pero hoy en día no ha acabado de ser especial del todo porque queda muy poquito de lo que yo he vivido en mi época en el Vinaroz Club de Fútbol. La gente que no lo sepa, Santi, acabaste de jugar, pasaste la temporada siguiente a entrenar al juvenil. Media temporada. Y a la media temporada, cuando se fue Roberto, que estaba de Almasora, pasaste a ver al primer equipo durante 4 temporadas, si no recuerdo mal. 5 y media. Sí, no llegó, 5 y cuarto, ¿vale? Pongamos. Bueno, pues sí, es el tiempo que estuve en el Vinaroz, más unas 9 o 10 temporadas como jugador. Yo creo que es media vida prácticamente. Y bueno, pues sí, el sentimiento de cara al Vinaroz es mucho, me preocupa mucho su situación, si estamos hablando ya del Vinaroz, ya no del partido, me preocupa bastante su situación, no de ahora, de hace bastante tiempo, y creo que yo creo que tiene que ser un punto de inflexión, ya no este partido, sino la temporada pasada y lo que llevamos de esta, para que haya una serie de gente responsable o que pueda solucionar el tema de que aquí algo se tiene que hacer, porque esto no puede ser. Y ahí, hablando de solamente el San Jordi, vaya plantilla te has hecho este año, vaya equipo tan traído. Bueno, sí, se ha trabajado mucho para ello, estos dos jugadores mismos lo pueden corroborar. Y lo que sí que me gustaría hacer una aclaración es que me ha comentado la gente que la semana pasada aquí se comentó que el San Jordi, no lo sé, vosotros exactamente lo comentasteis, ¿no? Que el San Jordi se había llevado jugadores del Vinaroz o algo así, no sé exactamente cuál fue el comentario, ¿es así o no? No, dijimos que muchos jugadores del Vinaroz habían ido al San Jordi, pero no que te los hayas llevado, es que tú no te los puedes llevar porque ellos son personas propias, vale, que deciden pues, o no deciden ir. Vale, pues me da igual, aunque no se haya dicho así, quiero hacer la aclaración. Vale, quiero hacer la aclaración. Estás de que, en tu derecho, de que, por supuesto, de que personalmente, pues diría. Se me ha acusado de que yo me he llevado jugadores del Vinaroz, tal cosa que a mí me da bastante malestar, y creo que tú misma lo has aclarado, los jugadores son libres de decidir dónde pueden ir, ¿vale? Ellos
Me imagino que han visto un proyecto en el San Jordi que les ha traído y pues bueno, seguramente si este proyecto estuviera en el Vinaroz, ellos estarían encantados de estar aquí, pero el Vinaroz pues en estos momentos está haciendo lo que yo puede. Creo que Hugo ha explicado perfectamente yo no estaba, pero te lo resumo rápido. Hugo ha dicho el año pasado no ha podido jugar, un jugador que tendría que estar en una categoría superior jugando. Él ha visto un proyecto muy interesante con el San Jordi y él quiere continuar jugando y por ese motivo está en el San Jordi jugando. O sea que yo creo que realmente esa es la situación. Jugadores que no tenían posibilidad de jugar han visto que el proyecto del San Jordi es lo que ellos quieren y pues, por eso están con vosotros, si no se hubiesen ido a otro equipo. Yo me alegro de que Hugo haya dicho esto porque más o menos es lo que he dicho yo. Claro, él habla por él mismo, yo estoy hablando por otra gente. ¿Me entiendes? Se te acusan de más cosas, sí, bueno, Santi. Pues, vale, pues. Yo te las pongo en la mesa, sí, que has subido al Vinaroz, que sí. Tú eres el que lo ha destrozado. O sea, si hacemos caso de las habladurías y de si es que comprendo que es un deporte nacional, ¿vale? El no verse uno los problemas del mismo y echarlos al demás, pero me gustaría saber el porqué, es que no lo sé. Yo me has dicho, pues bueno, yo tú a quien te diga eso preguntaré el porqué y así lo debatimos. Yo tengo que decir que tú llevas X temporadas en un equipo, que estás haciendo un trabajo fantástico con él y que ahí están los resultados. Sí, que dónde llegarás no lo sabemos, que el proyecto que tienes lo has planteado y queremos ya, hablar, bueno, de, te hemos traído para que hables de él y no del Vinaroz. Pero es que es muy bonito decir las cosas así en vano, yo qué sé, a ver, he hundido el Vinaroz, ¿cuál es el motivo? Pero es que decir las cosas sin saberlas no sé a qué vienen, o sea, es que me entiendes lo que te quiero decir, ¿en qué sentido? ¿Tú sientes que hayas hecho eso? No, yo la conciencia es súper tranquila, hasta incluso el año pasado, tanto, y hablo a otro nivel, ¿vale? A nivel más de escuela de fútbol, tanto mi compañero Óscar como yo, como United Vinaroz en general, ¿vale? Hicimos por el Vinaroz lo que no está escrito, ¿vale? Y eso sí que te lo puedo asegurar yo y te lo puedo asegurar incluso en papeles, ¿vale? Para que lo sepas. Entre otras cosas, por el Vinaroz Club de Fútbol cobrará este año una subvención X, que no sé cuál es exactamente, mucha parte de ella, gracias a que dos o tres infantil, cadete, juvenil, que eran de nuestra escuela, lo pasamos a nombre del Vinaroz, ¿vale? Y gracias a esto pues recibirá mayor parte de la subvención, aparte de otras tantas cosas que a lo mejor son un poco más engorrosas de decir, pero sí que te digo que esto es así, o sea que hasta mientras he podido y he estado en mi mano, yo he ayudado al Vinaroz Club de Fútbol todo lo que he podido y sin embargo ha habido otra gente, otros responsables que han habido durante todos estos años, que para mí se han encargado pues de que el Vinaroz esté en la situación que está y en la cual yo creo que no he tenido nada que ver en absoluto, por lo tanto no la conciencia, la cabeza bien alta, yo, o sea, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Santi, nosotros te hemos traído para hablar de tu proyecto con el San Jordi, sí. Y quiero que me lo cuentes. Bueno, más o menos lo tenemos claro porque hemos hablado con tus jugadores que están muy muy orgullosos de que seas su entrenador, todo hay que Hombre, decirlo. Es que no, yo te digo la verdad, a ver, es que aparte de jugadores del San Jordi, pues yo los considero ya amigos ya, y algunos de hace bastantes años, ¿vale? Y estoy encantado de que jueguen allí. Para mí es un momento, ya no hablo como entrenador, sino como persona que forma parte del equipo, que estoy encantado de estar con esta gente, ¿vale? Y el proyecto, bueno, del que hablas, pues el proyecto que tiene el Club de Fútbol San Jordi más o menos lo puedo intuir, pero yo solo formo parte de él, yo no soy el que hace el proyecto del Club de Fútbol San Jordi. Entonces, pues yo encantado también de formar parte de este proyecto y espero que sea tan ambicioso como yo puedo imaginar y hasta incluso ellos pueden pensar también. Yo, referencia al año pasado, es que has hecho 2 puntos del ascenso, cuando hablamos ahora con Dani de la situación aquella de que al final un empate, una victoria en un partido de estos que iba guardado, subido al ascenso, este año parece que vais bien encaminados. Sí, pero bueno, ¿por qué no puede pasarlo el año pasado? Puede pasar perfectamente, es fútbol, tienes que estar siempre alerta, sabes que cualquier jugada te condiciona un partido y cualquier jugada de un partido te puede condicionar parte de una temporada. Nosotros tenemos que estar ahí en todo momento porque sí que es verdad que tenemos muy buenos mimbres, que la cosa empezó muy bien, pero esto es muy largo y hay que continuar en esta línea mínimo, o sea que... ¿Consideras que tienes a ver, la liga es muy larga, tú mismo lo acabas de decir, ¿consideras que tienes una plantilla suficiente y con la suficiente calidad para aguantar
toda la liga a un nivel alto, que es lo que se espera para poder ir a preferente? Pues bueno, yo considero que por supuesto que sí, ¿vale? Para ello se ha hecho, ¿vale? Y ya te he dicho, es que estoy súper encantado, pero súper encantado con ellos. O sea, desde aquí quiero felicitar a todos los jugadores que juegan, tanto como a cuerpo técnico, que no estoy yo solo, ¿vale? Está Rafa y está Luis, como los que juegan, como los que no juegan tanto, como los que no están jugando. Todo el mundo está haciendo un trabajo buenísimo y yo creo que pues se está viendo en el campo. De los jugadores que se han ido contigo a San Jordi, yo que soy el que más palos, y todo el mundo puede saber lo que más palos pega Olvinados. ¿Qué quieres decir? ¿Que se han ido conmigo o que han fichado con el San Jordi? Que han fichado con el San Jordi, vale. Pero sé que este jugador es en especial. El fichaje de Sergio Espinosa, después de la salida del mal trato que tuvo el club con él y de no reconocerle nada ni darle un punto de apoyo, que recuerdo que fue hasta juicio. ¿Crees que es un punto como para decirle a Sergio que podía seguir jugando, que no se tenía que retirar de aquella manera? Bueno, Sergio en especial consideraría que es amigo mío desde hace muchos años, incluso jugamos juntos en el Vinaroz, creo que 3 temporadas, ¿vale? Imagínate si hace años que nos conocemos porque yo llevo 11 de entrenador, o sea que he tratado con él toda la vida, es una persona a la que no aprecio, adoro, ¿vale? Y yo por mi parte, y Hugo que está presente lo sabe, sí que es verdad, en este caso, que personalmente me esforcé bastante en que pudiera tener una oportunidad de poder demostrar quién es, ¿vale? Después de lo pasado no haya pasado y que su carrera no terminara de la manera que podía, no seguro, pero podía pasar que llegara a ser así. Por mi parte, bueno, un jugadorazo y una grandísima persona. Marcó golazo, ¿eh? Sí. Para mi punto de vista, a mí me encantó, o sea, no todo el mundo sabe marcar esas vaselinas, y él es un especialista, por cierto, ¿eh? Bueno, ya hablar de él como jugador, yo creo que quizás sea la institución más grande del Vinaroz, por lo menos del Vinaroz Club de Fútbol, por lo menos en el pasado presente, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Creo que lleva, no sé si 11 temporadas o 12 jugando en el equipo, seguramente será el jugador con más partidos jugado con el Vinaroz y de años máximo goleador, no hace falta ni decirlo. Por lo tanto, me alegro por él, por todos los éxitos que pueda tener, tanto como por los demás, pero ya te digo, a él un poquito de manera más especial. Hugo, tu hermano ha marcado goles importantes en partidos importantes, ¿eh? Sí, yo no sé qué tiene, pero tiene el gol, todo lo que no tengo yo lo tiene él, y yo me alegro por él. Aparte, pues lo que hablaba Santi, es verdad que yo también este año no quería que él se lo dejara de esa manera, porque después de estar prácticamente toda su carrera en el Vinaroz, que terminara así, la verdad que para mí era muy triste, de esa manera. Y bueno, intentamos entre los dos, él por su parte y yo por la mía, pues convencerlo. Él, yo lo conozco y sé que a nada que le pinchas un poco, pues tiene siempre el gusanillo. Y yo creo que le va a venir bien este año estar allí, estar en un equipo competitivo, porque el día que se lo deje, por lo menos que se lo deje de una manera como a él le corresponde, no de la manera que pasó el año pasado. Claro, claro. Yo sé de primera mano que durante todo el verano y parte de la primavera pasada, había un grupo de personas que intentábamos pincharle para que volviera y tal. Así y al es. Final, en ese sentido, tanto por un lado Hugo como la otra Santi, que le dio la oportunidad, de aquí lo decimos, que yo creo que es la mejor manera de acabar, si quiere acabar este año, si quiere continuar nomás, pero por lo menos que decida él que termine en el campo, no de manera injusta como lo expulsaron el año pasado, o no sé ya cuándo fue, que hubiera sido un poco triste para todo lo que le ha dado el Vinaroz. Sin duda. Y sobre todo la forma de, vuelvo a repetirlo, que no me cansa de la forma de que el Vinaroz no lo ha tratado con el respeto de una persona que ha estado prácticamente pues 8 o 9 años con la familia. Y a las maduras, que suele decir. Sí. Santi, la semana que viene toca el Benicassim. Partido complicado, ¿cómo se presenta? Se presenta, pues bueno, yo estuve viendo el Benicassim en Vinaroz la semana pasada, estuve viendo el partido, mira, creo que Dani Segarra también estaba, y bueno, pues un partido con un equipo que en 5 partidos ha recibido un gol, parece que los números son bastante, bastante dignos de que el partido nos lo tenemos, como todos los partidos evidentemente, pero que nos lo tengamos en una cuenta un poco especial,
Y bueno, pues yo creo que tenemos la motivación extra de que vamos al campo del segundo clasificado, y para nosotros un reto, un nuevo reto que tenemos que asumir e intentar, por supuesto, estar en la misma línea que estamos teniendo estos partidos. Yo creo que sin ningún problema, si estamos en esta línea, no tenemos que pasar apuros para poder ganar el partido. Y una lectura que hago un poco más personal. Creo que el campo del Benicàssim, al ser tan grande y tan ancho, también os va bien para la forma de jugar que tenéis y los jugadores que tenéis, ¿no? Sí, pero tampoco creo que sea mucho más grande que el del Sant Jordi, ¿eh? Yo creo que las dimensiones no creo que se vayan de mucho. Sí, la verdad que estuvimos la semana pasada en Castellón en un campo de unas dimensiones bastante elevadas y se nos dio bastante bien, la verdad. Espero que este partido pues sea igual. Jugadores pues en el centro del campo, por ejemplo, que tenemos, como por ejemplo Hugo aquí presente, pues el poder tener espacios, aunque cuando no los tiene también se los crea, ¿vale? pero el poder tenerlos ya de por sí, pues es un tema que él, entre otros, hay más jugadores también, nos facilita bastante las cosas de cara a que podamos mostrar el fútbol que nosotros creo que cada día podemos mostrar. Jonathan, lamentablemente estamos fuera de tiempo, tenemos que despedir el programa. Yo me quedaría, lo sabes Santi, lo sabéis vosotros, Hugo y Dani, que me quedaría con vosotros hablando harto y tendido sin ningún tipo de problema. Antes de terminar este programa, hay alguien que tenemos que desearle mucha suerte. Jonathan, te dejo el placer para que seas tú, porque tú eres amigo suyo. Yo creo que el placer hoy que estamos es más de dos. Sí. Yo creo que el placer es de dos. No sé si con esta cámara nos coge los dos. Bueno, él también se alegrará bastante. Sí, a ver si con esta cámara seremos dos. Si la pone Bartolo al sitio, aquí, hacia aquí, creo que podemos dar el mensaje entre Hugo y yo. A ver que si nos pone la cámara al sitio. Si no es posible. Si no me pongo a lo de, si no te si pones, a lo de Dani. Muévete, esto. Cuidado con tu. Y te pones, eso es. Ahí. Ahí me voy a poner. Que nos saque bien a los dos. Para esta. Sí me llega el micro. Ahora sí. Muy bien. Ahora sí. Bueno, tenemos un gran amigo. Eso es. Está Agustín jugando en Formentera. Que ha ido de aventura en aventura, que se nos fue a Finlandia, estuvo año y medio, ¿no?, prácticamente. Sí, allí pasando frío, bueno, una experiencia, acumula experiencia, pero creemos, o yo siempre he pensado que tomaba la decisión correcta volviéndose aquí. Lo hemos tenido lejos, lo hemos tenido a base de Skype muchas veces. Eso es. De llamarnos a través de Periscope. Ha visto los cumpleaños de muchos de nosotros también a través de Periscope. Muy bien. Y ha aportado como cualquiera, como si estuviera aquí. Y ahora que lo tenemos en Formentera, encima tenemos la suerte de que haya hecho la machada de meterse en octavos, en 16avos de final, y que juegue contra el Sevilla. Sí, le toca jugar contra un primera. Nada, desde aquí decirle que disfrute de esta experiencia, de estos dos partidos que van a ser únicos. Ojalá pasen, va a estar complicado, pero ojalá pasen. Pero bueno, que disfrute el momento, que yo creo que este año va a volver a disfrutar del fútbol. Allí en Finlandia también disfrutaba, pero yo creo que de otra manera. Y que le deseamos mucha suerte para estos dos partidos. De parte ya no solo de estos dos, sino de todos los que conformamos el grupo de los amigos. Ya saben quién son. Desde Alex, Sergio, Bifredo, Pedro, Marcos, Alberto. Mucha suerte, Agus. Si podemos, Hugo no. Si podemos, iremos a Sevilla a verte. Y que aquí tienes a un grupo de amigos que te apoya, que te quiere y que está orgulloso de ti. Ahí está, mucha suerte, Agus. Agus, Maestra Televisión también te desea lo mejor, ¿eh? Bueno, nada, ya tenemos que despedir el programa, chicos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Santi, lamento que hayas tenido que venir corriendo, tan poquito tiempo, porque me hubiese encantado seguir preguntándote muchísimas más cosas, pero volverás. Cuando me digas. Haremos un espacio también. Como estamos este año sacando resultados de las bases de todos los clubes de baloncesto, de fútbol sala, te invitamos a que un día vengas también, nos sabes de todo el proyecto que tenéis en la escuela, el United, y que tengas aquí tu espacio. Me llamáis cuando queráis. Perfecto. Hugo, Dani, muchísimas gracias, un placer estar con vosotros, hablar con vosotros de vuestro equipo, hablar de fútbol. Al fin y al cabo sois los mejores para hablar de ello, porque no hay nadie que sepa mejor que vosotros. Un placer, muchísimas gracias. Nos despedimos. Por mi parte, nos vemos el jueves, 9:15 la pisada, primer programa, esta vez sí, sin ningún tipo de problema y con invitado sorpresa.
y con más Maestrete Esportivo el lunes a partir de las 8 en directo, como siempre, con mi compañera Chelo. Así que hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Dejamos unos vídeos por ahí para que los vean. Gracias. Somewhere back here.